Bueno, pues vamos a coger una barquita desde Toilara que nos va a llevar hacia Anacao, pero resulta que ahora está la marea un poquito baja y hasta llegar a donde tenemos la barca, pues tenemos que ir en este medio de transporte que es el cebú. Así que nada, maletas. No falta ahora. Y para arriba. Madre mía. Ok. Esto no es muy seguro. Este va muy bien. Veluma. Veluma. Dale, cebú. Animalillos más desgraciados. Hostia. Hostia, el culo, tú. Anda ya. ¿Cómo puede la gente aquí todo el día? Dale, cebú. Tienes que comer más. Oye, mi culo. Dale, cebú. Vamos. Que no puedo, yo me pongo aquí de rodillas. Vamos. Vete a buscar los dromas. Madre mía. Vete a buscar los dromas. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo que debí de haber traído hace muchísimo tiempo. Se trata de un viaje que hice en el año 2017 con dos amigos al continente perdido de Madagascar y desde entonces los archivos han estado ahí almacenados en el ordenador sin hacerles nada de caso. Como ya sabéis, la gente que conocéis el canal, el principal objetivo mío y el de la gente que me acompaña cuando viajamos por el mundo es poder observar la mayor cantidad de fauna salvaje posible. Y es que Madagascar, aunque está a solo 400 kilómetros de la costa africana, en realidad tiene su origen en el continente indio, del que se separó hace 65 millones de años. Desde entonces ha permanecido completamente aislado, evolutivamente hablando, del resto del mundo, dando lugar a una serie de especies e incluso de familias de animales completamente únicas que no podemos encontrar en ningún otro lugar, como por ejemplo lo son los lémures y los sifacas. También destaca su enorme variedad de especies de camaleones, siendo el lugar del mundo que más especies distintas tiene de este tipo de animales. Nuestro viaje se centró sobre todo en la mitad sur del país, desde nuestro lugar de llegada, Antananarivo, y visitamos diversos hábitats, desde selvas tropicales de montaña hasta bosques espinosos semidesérticos. Y os dejo ya con el vídeo, pero solo pediros que por favor, si os gusta este contenido, me apoyéis un montón dándole un buen like y suscribiéndoos al canal. Eso repara un huevo, tío. Help, please. Que eso resbala mucho. Slippering. Fluff. One, two, three. Ah, bueno. Uy, 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 uy.
¡Uy, uy, 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 uy! No, no, es que resbala un cojón. Esto hay que tener un cuidado. Son las 6 de la mañana. Hoy es nuestro último día en el hotel este de Eufilea, porque vamos a ir a hacer una visita a la reserva de a la Mazalaotra. A ver si vemos los indris que llevamos escuchando todos estos días, pero no los hemos visto de momento. Lleva sonando un rato el despertador, pero aquí nadie se levanta. 2000 años más tarde. Bueno, pues llegamos para allá con nuestro conductor y nuestro guía. Because the wifi. Para los indris. Cejas, tío, que tiene como si fueran... Pero es que recrea hojas. Varias especies de líquenes. Sí, sí, varias. Sí, es acojonante. Estaba yo contando a ver cuántas eran. La verdad es que altotes. Maravilla de la creación. El lémur más grande de todo Madagascar que queda. No sin pocas amenazas. Los que ocupaban antes el primer puesto en cuanto a tamaño ya están extintos. Y queda pues esta maravilla. El indri. Nos están literalmente meando y cagando encima, pero bueno. Hostia, ¿quién se viste? Sarna con gusto no pica. Todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Mejor
para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor para todos. Está alucinando el color. Cuanto peor, está alucinando para todos, el color. Mejor. Le estamos dando un viaje. Para mí, el suyo. Cuanto peor, con esto, mejor. Nivel de retraso mental máximo. Aquí estamos. President for Spain. Enseñando cultura. Claro. Suárez se ríe. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la avenida de los Baobabs, muchísimo turista, sitio turístico por excelencia, y es lógico porque es uno de los lugares más emblemáticos de África, la verdad. Llevamos 10 horas de viaje en coche ya, desde Ansirabe, pero ¡buah! Merece la pena porque la verdad es que es una pasada de paisaje, una verdadera pasada. Okay. Corri, ciao. Se finì. Bueno, pues ahí va nuestro coche. Para adentro. Estamos
Aquí tenemos el auténtico y genuino Fran de la Jungla. Ahí está, con una culebrita malgache. Empezamos aquí un poquito con la escaladita. La verdad es que hay que ir subiendo por aquí. Las rocas estas pinchan. Especies diferentes de lemures. Hemos visto, como no podía ser de otra manera, los paisajes espectaculares y las formaciones geológicas de este parque nacional. Y bueno, también algunos pájaros muy bien, y podemos decir que ha merecido la pena. A pesar de que se suda sangre, sudor y lágrimas para llegar hasta aquí, y hay que pegarse muchas horas de coche. Es un sitio único en todo el mundo, no solamente por su paisaje, sino también por su fauna. Y muy contento, es el balance general. Bueno, pues de vuelta de Becopaca, donde hemos visitado el Parque Nacional de los Tingi. Parecía que no iba a hacer su aparición, pero aquí estamos ya todos con diarrea. Yo soy el último en caer, hemos tenido que parar hace un momentito para que pudiera dar rienda suelta a mis necesidades fisiológicas. Ya queda poquito para llegar a Velo y nuestra próxima parada en Kirindi. A ver si vamos mejorando, aunque sea a golpe de fuerza seca. Y bueno, iremos retransmitiendo lo que vaya pasando. Bueno, pues esto es Kirindi Forest.
Y nosotros preocupados por ver la fosa. ¿Esto cuenta o no, Javi? Nos ha dicho la gente por aquí que puede ser peligrosa, que puede atacar a la gente y que guardemos en la distancia de al menos 7 metros. Luego te va a quitar la comida. Así que bueno, lo intentaremos. Por ahí está la fosa. Por aquí arriba hay una familia de lémur marrón que están por aquí gritando. Parece que un poco escandalizados por el tema de la fosa. Ahora se les ve, están un poco enramados, pero bueno. Luego los pillaremos. Esto es un descaro, estamos consentidos. Estamos consentidos estos bichos. Esto ya. Stop. Estábamos bastante indispuestos, metidos en la cama, pero en fin, nos han avisado de que está por aquí por Quirindi la rata saltadora, una especie única con una localización muy restringida. Está solamente por la zona esta de Quirindi y nada, y lo acabamos de ver. Básicamente me ha pasado al lado del pie corriendo y ahora pues se ha metido por debajo de este bungalow y a ver si la relocalizamos para poderla ver. De momento por ahí hay una fosa. Comenzando la visita al Parque Nacional de Rana Mofana. Aquí ya hemos visto los primeros escarabajos jirafa estos, que la verdad es que son bastante más pequeñitos de lo que me esperaba. Pero bueno, ahí están, son curiosetes. Es que incluso en la cámara parecen más grandes de lo que son. Y nada, aquí hay un cañoncete curioso, parece. Y desde luego la selva es espectacular, muchísimo más extensa y al parecer mucho mejor conservado que Andasi Bemantadia. Y luego un parque nacional con una infraestructura bastante chula, bastante buena, no sé, buena cartelería, buenas carreteras. La verdad es que se llega bastante bien, todo lo contrario que a otros sitios donde hemos estado.
Bueno, pues los primeros Golden Bamboo Lemur. Una especie amenazada que motivó la declaración de este parque nacional. Y bueno, primer lemur del bambú que vemos. Este parece que tiene una patita mal. La lleva como colgando. Comentaba Mario hace un momento, el experto botánico del grupo, que bueno, aquí en Renovafan hay tres especies de lemur del bambú. Y no compiten entre ellas porque cada una se alimenta una parte distinta. En concreto este se alimenta de los brotes, que además son venenosos. Y está adaptado a poderlos consumir, mientras que otras especies de lemures del bambú no pueden comerlos. Y de esa manera pues no compiten entre ellos. En busca del lemur gigante del bambú. Vamos por un bosque lleno de cañas de bambú, gordísimas, que es de lo que se alimenta este lemur. En concreto, de la parte interior de esta caña, por así decirlo, el tuétano. Fijaros qué grosor. Es increíble, porque es que destrozan completamente la caña para alimentarse de ella. Y es una de las especies más amenazadas, está en peligro crítico. Sentimos unos privilegiados, no solamente por el lugar donde estamos, que también, sino porque tenemos un guía de excepción, que es Emil, que anda por ahí. Emil fue el descubridor de un lemur, el lemur dorado del bambú, y gracias a ese lemur que está amenazado se declaró este parque nacional. Es un guía muy veterano, experto, conocedor de todo, y desde luego es una, se podría decir que es una leyenda viva. Y nada, estamos aquí esperando a ver si aparece la mangosta de cola anillada. Le hemos puesto unas sardinitas. Emil se ha dedicado a esparcir un poco de aceite por los alrededores, a ver si somos capaces de atraerla y la podemos ver. Así que a ver si hay suerte, llevamos un ratillo esperando, pero bueno, se espera lo que haga falta. Bueno, pues aquí tenemos al Uroplatus fantasticus. Tiene un nombre bien merecido, porque parece un animal de cuento, inventado. No parece que este pueda existir. Por internet hay rolando una foto de este bicho con... al que le han pintado unas alas. Que las alas son de mentira, pero el resto del bicho es de verdad. Sí, 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 sí. Y desde luego nadie se cree que exista. ¡Oh, increíble! Es que hasta la cola del animal representa una hoja... ¿Colíquenes? Como si estuviera mordida por insectos. Sí, tío. Una hoja seca con sus correspondientes líquenes, es que es impresionante.